Some type of way. ¿Qué pedo con su nombre, Dalton Contreras? Es neta. Ni pedo, Dalton. Tendrás que ser tú. Ah, qué buena madre. Ah, qué bonito zombie. Nada más la gráfica 4K. Está HD. Y ahora ese cadáver. ¿Qué no está en español? No mames. ¿Ah? ¿No? Bueno, primero tampoco está en español. Yo pensé que este sí, güey. Entonces, ya vamos más. Vamos a lo mejor. Compa, mi dato. ¡No manches! ¡Yo no cogí a estos güeyes! ¡Güey! ¡Güey, no! ¡No, no, no! No, 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 yo no escogí estos güeyes. ¿Pues qué? ¿Con el qué? ¿Con el Diego? ¿Con el Diego? ¿Con el Diego Go? Ah, ya se llama Cody. Se llama Cody, ahora ya no es Contreras. Vamos, no, pues, entra al campamento. Es el gráfico, opa. Con este corro. Oh. Ya corre. Ataca. ¡Ay! Manches, me prometieron unas gráficas 4K. ¿Y no? Ah, es que no tienes ciclos. Pan X. ¡Se zombie gordo, güey! ¡A la verga! Looks like they left in a hurry, too. Munición. No manches, ¿qué pedo con ese sol, güey? Alumbra bien culero. ¿Qué? ¿Qué traes, cabrón? ¿Eh? ¡Hijo de tu pinche madre! Ah, sí, perro, ya te llegó el día. Ya te llegó. ¡Ay, perro! ¡Échale! Tómala. A filerear, culera. Está bien, ¿eh? Más pórtate mal. Perro, güey, neta, siento que me estoy mareando con este desenfoque que tiene este pinche juego. Ah, pues ahí está. Ahí está. ¡Ah, su pinche madre! ¡Está bien gordo este, güey! ¡No! ¡Te chingues a mi vieja, perro! Ahí voy. Ahí voy. También le está dando duro contra el muro. ¡Ay! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahí voy! ¡Órale! ¡Órale! ¡No hay nada! ¡No hay una pinche pistolita por aquí! Es neta tu pedo, Pérez. ¿Le agarraste la barrota? Ya. Hombre, ya quiero la güey. Vamos de aquí, Grace. Pero ahí, ya encontré. Vamos, mi amor. Encontré las letras rojas que puse. ¿De la burocracia? ¿Cuál burocracia, Grace? ¿De qué hablas? Aquí no hay burocracia. Hay una doctrina, se llama la Pérez. Vámonos de aquí, Grace. Corre, Grace. Vámonos, Grace. Vámonos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Se están chingando a Grace? ¡No! ¡Pendejo! ¡Pégale, güey! No manches, ya lo mordió la babosa. Ya vámonos, córrele. Huye sin ella. Uy, hay más zombies. Me ocupo una estúpida pista. Está abandonando a su compañero desde tiempos inmemorables. Obvio. Ya la mordieron la babosa. Yo le dije, ven. Y no. Ok, veis, tranquila. Tengo la cura para la extinción del mundo. ¿Qué es esto? Guías para civiles de campamento. Esplenado de incendio. No mames. ¡Ah, su madre! Sí, es cierto, no había visto. No había puesto atención. No estaba viendo los subtítulos. El Kobe es mexicano, güey. ¡Chingas a tu madre! ¡Te quedas, hija de tu madre! ¡Qué pastante! Güey, se la van a. No, siento que no va a sobrevivir esta pendeja. Dice que ya le arde. ¿No? La cola. ¿Le arde? Ya tengo un machetote. Para darle duros contra el muro. No hay nada aquí, qué pedo. ¿Contra el piso? Exacto. A la Grace, ahorita le voy a dar cuando se quede a la primera. Sí. No manches, vato. ¿Dónde tengo que ir? Ay, qué sigilo, la neta, no creo que no te hayan escuchado, carnal. O sea, qué pedo. ¿Esto es así escrito? Qué pedo. Mira nomás.
texturas, gráficas 4K, asesinatos, Titanfall. Pilotos. ¡Ah, su madre! ¡Es un aullador! Te voy a matar. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mierda, ya me vio. ¡No! ¡No! ¡Fuck you! ¡Tómala! Aquí arriba, a ver la escalera. ¡Oh! ¡Corre, güey! Ah, es que los zombies no pueden subir porque son estúpidos y no saben utilizar escaleras. Básicamente, para no hacerla tan larga, el tipo nos dice que puede haber un doctor que la puede curar por su estado, porque la ve bien pinche pendeja y pues la mordieron a la babosa, ¿no? Después de encontrada la doctora, nos dice que tenemos una difícil tarea de búsqueda de un artefacto que es importantísimo para curar a la estúpida esta que se nos mordió. Y nos enseña a su mascota zombie, que está bien cura, la verdad, hay que admitirlo. Y ya hay curas para los infectados. Oh, órale, qué padre. Toma. O sea, no pudiste haber ido tú nomás porque tus pinches huevos. Y como la babosa aquí presente, la doctora no quiere matar a la Damari, pues la tuvimos que matar. No la mates, es un zombie bueno. Ah, adiós, Damari. No more army, huh? So, how do we survive now? Hey, come on. As long as we're together. We can make it through anything. Sí, obvio. Y así es como empieza nuestro destino. Este toque. Pues agárrense muy bien a su silla porque este micro resumen les va a encantar. Oh, sí. Ok, se reúne el grupo. Tenemos que irnos, pues obviamente plantar una base. Porque pues todo buen grupo que se respeta tiene una base, ¿no? Para esto teníamos que mirar en el mapa y veíamos que había un puesto avanzado. Era el puntito, era ese que pasamos. Y una casa, la naranja. Sí, primero tenemos que ir a establecer nuestra base, nuestra casa. Y después ir al punto avanzado. Pero claro, pues neto, que vale pito. Y primero fue al puesto avanzado para rejuntar las cosas que habían ahí. Hizo el camino más largo, claro. Y después se fue a la casa porque, no sé, así queríamos iniciar. Recibiendo muy bien a los zombies, obviamente, pues dándole la bienvenida y ya creando nuestra propia base, como se vio a continuación. Después teníamos que revisar lo que era todo el lugar, o sea, el valle. Y buscamos el lugar que tenía, pues, obviamente, la mejor vista, que era una perra antena que estaba enfrente de la casa. Emprendimos nuestro gran viaje hacia esa antena. Nos dirigimos a esa antena y podíamos hacer un puesto avanzado, lo cual no hicimos porque no tenemos fama, ¿ok? O sea, no lo hicimos porque, pues, no podíamos, carnal. Ah, no manches, bro. Todas esas... ¡Ay, un cofre! ¡Ay! ¡Párate! ¡Ah! Oh, ¡cofre, cofre! A ver, ya pues. Oh, vamos a buscar. Sí, sí. Come on, sí. Sí, other houses. Oh, come on. What the fuck? No manches, eres un fantasma. ¡Ey! ¡Eres mi otro yo! ¡Qué pedo, mi gemela! ¿Qué pedo, hijo de tu pinche madre? Yo soy Cody. ¿Y tú? Yo soy Rulo. ¿Eres Rulo? ¿Te llamo sí, Rulo? Sí. ¿Qué pedo con los pinches nombres, guato? Ya, me deslizo así bien padre. ¡Habla, perro! ¿Cómo? Como Don King Kong. ¡No mames! ¡Me maté, güey! ¡Qué baboso! ¡Güey, cúrame! ¡Pinche Rulo baboso! Güey, yo pensé que te ibas a robar. ¿Cómo? ¿Qué te hago, güey? Despacito. Mira, es que mira, ¿cómo se ve la mochila? Ve mi mochila para que veas. Mochila. Mochila. No tienes mochila, güey. Un bulto, mira, un bulto. Mi mochila, velas tú. Que no tengo mochila, güey. ¿Cómo no, pendejo? ¿Dónde, güey? En la espalda. Textura no te cargan, qué chingados. ¿Qué estás, güey? No tienes ni vergas. Mira, déjate Aguanta. Güey, yo sí veo tu mochila, ¿cómo chingado no vas a ver mi mochila? Güey, se bugueó, no vas a ver la correa. Se bugueó. Artículo fabricado para estos circuitos. ¿Esto te encontraste tú? Sí, güey. Tornillos, son piezas, baboso. Son tornillos, güey. Oh, aquí puedo dejar cosas. Silencioso, es el almacén. Tengo más tornillos, güey. Me ocupa los tornillos, pero dámelos. No son tornillos, son piezas, mamón. Son tornillos, tornillos, güey. La pinche imagen dice tornillos. No, es cierto. ¿Cómo es un tornillo, güey? Ay, güey, tengo varios zombies acá. Bueno, no te creas, güey. Los están ahí ignorando como tú.
Te pedo que... Güey, este quién es... Vicente. ¡Da, chente! ¿Qué pedo? Comen... ¡Ay, tenemos zombies! ¡Tenemos zombies! Chente es pa' ti. ¡Tenemos zombies! ¡Vamos a... Güey, hay un... refugiado aquí. Sí, güey, el chente. ¡El chente! ¡Chente la de... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ey, chente, güey! ¿A dónde vas, baboso? ¡Güey, se va el chente! ¡Qué pedo! ¡Mi mochila! Ok, no, para cambiar la pantalla de la base. ¿Cuál es la mochila? No, no, olvídalo. Ahorita te voy a soltar la mochila. Nada más que no me acuerdo cómo soltar la mochila. ¿Cómo era? Con Y, güey. ¿Cómo en el pub? No, pero ¿cómo? Ah, ya, listo. Toma, agarra esta mochila. ¡Ah, no mames! ¿Qué es eso, güey? Tú agárrala, pendejo. Son recursos, estúpido. Ok, yo mientras agarro otra mochila... ¡Ah, no, sí, nada! ¡Carga, mijo, de tu puta madre, para que no pueda correr! Ahorita le decimos a Chente que se venga con nosotros. Chente, ven. Chente. Los subimos solitarios. Es extraño, no tiene cardio, sabe cocinar. ¿Ah? O sea, no canta, pero sí sabe cocinar, el baboso. Güey, pues un pale. ¿Un pale? Pale. ¿Es neta tu pedo? Hey, un pal para organizar las cosas, para tener organizado todo lo de construcción, dice. ¿Un pale? Un pinche pale, te habla, güey, a la verga. Con raditas, con muchas maderitas, güey, aquí atravesadas para que ir para allá. Claro que es un pinche pale, ¿verdad? No, lo ocupo, gracias. Ok. No, la neta no. Ya vámonos, vente. Ya tenemos recursos, tenemos que ir a llevarlos, muerte. Sí, güey. Ahí te dejé la mochilita. ¿Por qué siempre me dejas pesado a mí, cabrón? No te pinches. Yo también llevo una, pendejo. ¡Ay, madres, güey! ¡Traigo una, estúpida! No traes mochila, güey. Güey, aquí traigo mochila. Es más, ahora no te veo ya la mochila, baboso. No traes siente, nada tú. No traes nada, cabrón. Ni te estás quejando. ¿Qué siente, güey? No, yo qué chingados, güey. Ni siquiera el pedo, vato.